Buenas, aquí Lord Gamer, y estamos con el Amnesia Reverse. Y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar desde donde lo dejamos en el capítulo anterior. Habíamos quedado aquí, tengo que abrir esta puerta, ¿sabes lo que hay ahí? No tengo ganas, no tengo ganas, pero hay que hacerlo. Y bueno, me he puesto ahí el AK, me he puesto ahí. Me he dado un poquillo de opacidad y me he cambiado al tono azulado. Para parecer así medio espectro y tal. Bueno, solo para los juegos de terror y tal. Se me ocurren varias ideas, pero una cosa es que se pueden hacer muchas cosas, otra cosa es que quede en pie. Yo esto no sé qué tal quedará. Voy a echar un ojo. Bueno, no queda muy así. No queda muy así. Se me está ocurriendo ahora poner. Pero eso no sé cómo hacerlo. Eso quizá con el After Effects. Poner una luz estilo holograma. Hacer una animación de vídeo con bucle. No sé cómo. No, aparte que no sé usar mucho el After Effects. Pero bueno, eso aparte, eso ya cosa mía. Vamos a seguir con el juego. Pues nada, voy a abrir aquí. Y a ver lo que hay por ahí. No saldrá bicho ninguno ahora. Qué bien, la sombra. Ahí. Para dar miedo. Pues nada, vamos allá. Uf, este está oscurísimo. Tengo aceite. Vamos a meterle más aceite a la. Por aquí hay bichos, eh. Por aquí tiene que estar el bicho. No me fastidies. Guárdate el. No andará por ahí el bicho, no me jodas, eh. No me fastidies. Que yo soy un cagao para estas mierdas. Muévete, muévete, muévete. Se van cerrando puertas por ahí. Vale. Esto es para activar y desactivar cosillas. ¿Cuántas cerillas me quedan? Me quedan 6 cerillas. Dime que no hay ningún bicho por aquí. Vale, está todo cerrado. Viene de aquí. Viene de aquí, ¿no? ¿Qué cojones es ese ruido? Vale, esto es para algo. Aquí hay una losa de presión. Para abrir quizás esta puerta. Tengo que arrastrar esto. Quizá. Avanzar no puedo avanzar. Tengo que poner algo aquí. La losa de presión. Quizá aquí. Y dejar la otra presionada. O quitar esa. ¿Qué es el sonido? Es que hay un bicho por ahí. No hay nada para coger, tengo que coger el objeto ese, arrastrarlo hasta aquí. Qué bien, eh. Qué bien. Hay varias losas de presión. Esta no es. Vale, aquí hemos abierto esta.
Buah, tío. No me fastidies, si no hay luces. Abre esto. Me voy a quedar sin aceite. Ya vamos allá. No sé dónde está. ¿Dónde cojones está el puto bicho? Lo he escuchado. No me jodas, hombre, por favor. Me estoy quedando sin aceite. Por favor, hombre. No me ha hecho nada. Yo no sé dónde cojones estoy, eh. Yo esto no lo aguanto, por favor. No sé dónde cojones estoy. No me vas a hacer nada. Ya no me quedan cerillas. No sé ni por dónde he venido. Bueno, estamos así, estamos jodidos ya. Ya no tengo cerillas. Ya no tengo una puta cerilla por aquí. Hay dos placas de presión. Ay, amigo.
altas. Extendas. Ahora estamos jodidos. ¿Qué cojones tengo que hacer yo aquí? Me queda uno de aceite. Tengo que coger eso. Tengo que coger eso. Y luego salir. Ya tengo cerillas. Esto no es bueno para ti, ¿eh? Si empiezan a salir cosillas así. Yo no sé ni. Yo estoy perdido. Estoy perdido del todo. ¿Pasará algo? Si sigue así a oscuras la tía. No sé dónde cojones estoy, ¿eh? Como tengo que estar así todo el rato, mal asunto. A ver, ¿por dónde cojones tengo que ir? No sé ni por dónde he entrado. Es un puto laberinto, macho. Vale, por aquí no está. ¿Dónde estás? No, es que no veo. Para allá, hostia. Aquí no puedo estar mirando para el. Está detrás de la columna. ¡No! ¡Puta que te parió! ¡Joder, macho! Vale, vale, ya no está. No vendrás detrás. Para allá, por favor, déjame tranquilo. Déjame tranquilo, joder.
¿Qué hay que hacer aquí? Por aquí. Hacer todo esto. No me fastidies, eh. Esto no creo que sea bueno para... cada vez está peor. Una cerilla. ¿Por dónde tenía que ir? Es que no sé ni por dónde tenía que ir. Por aquí. Por aquí. No, 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 no. Vale, si nos coge, nos da la opción de... Podemos intentar esquivarlo y si nos coge, nos dejan seguir jugando. Como si no nos hubiese cogido. Un poco más adelante. Pues me faltan cosillas por ahí. Esto para hacerlo a la primera... Además a oscuras, sin cerillas. Oh, it used to belong to my father. He always said it brought him good luck. I think you've done pretty well for me so far. You're Anastasi, right? I'm Leon Defries. Planning this dig for Mitchell. Desi. And this is Salil, my husband. Right. I see. Vale, a ver qué hay por aquí. Cerillas, ya. No dura un carajo. El aceite no dura un carajo. Uf. ¿Será esto lo peor del juego? Habrá cosas peores que esto. No sé yo, ¿eh? Una sala laberíntica. Vale, está aquí el... A ver, hombre, ábrete, por favor. Aquí solo hay una puñetera piedra. Solo hay una puñetera piedra. No word. Attempts to open the portal unleash uncontrolled bursts of energy, and the shadow wakes and gathers. Fractures dance on the edges of the soft places, breaking through from there to here. Something terrible has happened. I am abandoned. Over time, the energy levels must fall, but how long will it take? What has happened on the other side? Why do they not answer me? Vale, me dejo algo aquí. Aquí hay algo. Aquí tiene que haber algo. Entonces, también.
cojones es esto? Nada. No hay nada por aquí, de verdad. Bueno, vamos a continuar. Por favor, ¿qué es esto? Aceite ya complicado. Aquí va a cambiar la música. Vale, hay una zona oscura. Voy a ir por la luz. A ver qué me encuentro aquí por la luz. Uff, tío, ¿qué es esto? ¿Cadáveres o qué? Ahí hay una caja de cerillas. Las voy a necesitar. Y si me dais aceite, una cerilla de mierda. Una cerilla de mierda. Por favor, ¿qué hago yo con una cerilla? Bueno, voy a ver qué hay por aquí. Vamos, se ve de cojones esto. No hay nada. No hay nada, gasta una cerilla lo tonto. Gasta una cerilla lo tonto. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Vale, hay que ir por la zona esta. Sonido de moscas. Aquí hay cadáveres. Come on. Qué bien. Date un bañito en esta agua tan rica. ¿Dónde son cadáveres? Son cadáveres. Puedes pasar por aquí abajo, vale. Pero a lo mejor no sé si quiero pasar. Vamos a revisar primero esta sala. A ver qué cojones hay por aquí. Por aquí no puedes subir, no puede. Por aquí tampoco. Aquí hay una especie de escaleras. Bueno, vamos a continuar por el camino, por aquí. A ver qué hay por aquí. Por aquí hay unas escaleras. Por aquí nada. Y por aquí nada, por las escaleras. No, hombre. A ver, vuelve. Está la tía, tiene los brazos con las venas negras, se está transformando. Se está transformando, esta tía se está transformando. Vale, por aquí. Puede que sea una zona segura para esconderse. Por aquí no entrará el bicho. Aceite no hay. We met that ghost in the desert, little one. Myself, Hank, and the others. She saved us. I think. But I can't really remember. El fantasma ese es malo. Es malo porque la portada del juego
sale una figura femenina. Vale, hay otra escalera por ahí. Este ya está. Ya no hay nada más aquí. No hay nada más. Para coger unas cerillitas. Como venga el bicho, yo creo que no va a volver. Ya no tengo aceite. Tengo una... Quizá lo deje abierto. Cerillas. A saber dónde cojones estamos. Vale. Aquí habrá células de energía. This is the machine I could see from above. What the hell is it? It's making my teeth ache. Tengo que ir a cojones por ahí. Vamos a ver lo que le pasa. Ese no es humano. Ese es humano todavía. Quizá. Vamos a ver dónde está el amigo. Nos metemos. Mala idea. ¿Por dónde he venido? No sé ni por dónde he venido. Por aquí. Come on!
¿Esas son las criaturas de la otra dimensión? Ay, amigo, estamos transformados, claro. Lo hemos matado nosotros al Rich. ¿Qué fumada es esta? My hand. What happened? I feel so. So empty. Ya no tienes al bebé. What did I do? Se está transformando la vida. Esto ya tiene energía, esto tiene energía ya. A ver, yo no me he enterado de nada de lo que ha pasado aquí. Vale, hemos venido por aquí. Origen, no podía detenerlo. Stop me. Lo matamos. Vale, por aquí no podemos pasar. Como tengo que volver por el laberinto, le van a dar por culo, eh. The container. It's full of life now. Richard's life. I should take this back upstairs. To the machine. Vale. O sea que la Vitae esta se... Los... Extraen Vitae matando a gente. Matando a gente. Extraen la Vitae. La esencia vital. Vale, ¿y por aquí qué hay? Vamos a echar un ojo. Algo por aquí. Nada. Va, hay que volver. De verdad que tengo que volver todo el camino, todo el trayecto. Dime que no. Esto no lo puedo mover. Esto no lo puedo mover de alguna forma. Tengo que volver por el camino. Por aquí nada. Aquí nada, tengo que volver. No me fastidies, hombre. Vamos a darle a esta palanquita por si acaso. Mira. Vale. No tengo que volver, no. That machine? Did it hurt you? Did I hurt you? Shit! I know what's happening to me. Just like Leon. No, I'm still me.
You wouldn't be born in the dark. No sé yo qué decirte, amiga. Vale, por aquí ya no habíamos ido. Triturador. Me han encerrado aquí. Esto me arrastrará. Arrastrará la trituradora. A ver, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto bien. Vale, si eso está subido, me arrastrará. Quizá debería bajar. Bueno, le hemos jodido un brazo al amigo. No vendrás detrás. No me jodas, eh.
Leon needs to share with you. Leon is right. I'm just slowing you down. What did I say about self-sacrificial bullshit? We're not going to give him the satisfaction. You hear me? Hank? I hear you. Subo yo por aquí. Don't think about it. Don't think about it. He's behind us now. He doesn't matter. We just need to get this canister into the machine upstairs. Then we can leave. I think. Por aquí no es. Por aquí. Ya poco aceite me quedará. We're safe. We are away from him now. Sí. Lo dudo mucho. Joder, esto está oscuro. No sé dónde cojones estamos. Vale, yo necesito... Por aquí no es. Esto está oscuro, eh. Vale, aquí. Enciende esto. Vale, he gastado dos cerillas a lo tonto ya. Una cerilla a lo tonto. Qué bien. Cadáveres. Me llevo las cerillas, no os importará, ¿verdad? A mí esto no me gusta nada. Christ. No habrá nadie ahí. Oh, that was not easy. Nada más. ¿Dónde cojones estamos? ¿Qué ha sido ese ruido, tío? Yo aquí he estado, ya. Vale, ya sé dónde estoy. Hay luz ahora. Vale. Me da igual gastar. Aquí para encerrarnos y tal. A ver, este es para el laberinto. Esto a lo mejor es una pista para el laberinto. Para el laberinto que hicimos. A lo mejor hay alguna pista aquí. Just your rest. Alex, darling. A saber. He and Richard were in love.
I knew when I first saw them. Sitting beneath the trees in the hotel garden. With Richard complaining about the coffee. Yes. It was in every look they shared. No tengo aceite. Tengo. Dime que no estás por aquí, ¿eh? Por aquí no es. No sé ni por dónde cojones he venido. He venido por aquí. Vamos con cuidado. One, my dearest. Asesina. Por matar al... Okay, al compañero. Seguro que a lo mejor debe haber más finales, seguro. Si no nos cazan los... Esto ahora está puesto aquí. Ah, vale, vale. Lo tengo que coger, coño. Me lo he puesto yo antes. Are you there, little one? I hope you're all right. I need to find another way back to the portal. I have no idea what we did to deserve all this bullshit. Vale, vamos a continuar un poquillo más. Por ahí no hay nada. Eso te hace dolor, te hace daño. La sangre esa. Ahí hay cosillas. Hemos venido aquí para coger unas cerillas de mierda. Una cerilla de mierda.
tengo que usar el barril. Aquí no es. Es por aquí. No, por favor. Por ahí no. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ahí está una puerta que estaba cerrada, que había sonaba a un tío, a un bicho de esos comiendo algo. Se veía una sombra. Yo lo voy a dejar aquí, lo dejo aquí. Lo dejamos aquí. Seguimos en el próximo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al Imperio. Un saludo.